O el vaina hacérselo en vida, su popurrí, su vaina. Pero si a mí no me simpatiza, yo no puedo ser hipócrita, loco. Ustedes tienen que entender cómo es el otro. Ustedes nada más quieren que lo entiendan a ustedes. Con ese poder que le dio el Instagram, con un teclado ahí. Ya, suélteme en banda con eso, con Johnny. Que Dios lo tenga en la gloria. Todo bien, no hay problema. Pero yo no puedo amargarme la vida. Ya yo le di el pésame, ya todo bien. ¿Qué hago? Me tranco en una habitación allí. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Ahorita sale un chisme, una vaina. Calaja dijo esto, Calaja dijo, yo dije la verdad. Calaja está impotente, Calaja está indolente. No, es un indolente del género. ¿Cuál género? Si nadie. Esos tigres nunca. Señora, buenas noches. Quiero aclararle un video que anda por ahí. De una pregunta que me hicieron unos fanáticos. Ese muerto no me acogieron. ¿Qué pasa? Entro al live. Me dice que se murió Don Johnny. Le doy el pésame a la familia. Le mando saludos. Le digo que cuenten con nosotros. Me dicen después que le hago un popurrí a Johnny Ventura. Le digo que no, que yo le hice uno a Fernandito Villalona. En ese entonces pongo el de Fernandito Villalona. Y me dicen los tres fanáticos que yo soy irrespetuoso por eso. Y yo le digo que no, porque imagínate tú, para gusto los colores. ¿Tú me entiendes? Si no me sale hacer un popurrí a él o un homenaje, no me sale, porque yo hago las cosas de corazón. Pero ese video no es lo que el morbo que le pusieron, no es así. Ustedes me disculpan, alguien se siente mal. Un saludo a la familia del señor Johnny, gran merenguero de aquí, que hay que respetarlo. Pero las cosas son como son. Y yo simplemente me expresé. Fernandito le hizo su popurrí. Y si no puedo hacerle el de Johnny, no me sale. Eso es simple. Discúlpeme.